Tenemos con nosotros aquí un invitado que ya es de la casa, sabemos que está siempre, pero además un agrado recibirlo porque es muy simpático y es el doctor Julio Abelleira, odontólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Qué gusto de verla de nuevo en las pantallas de Televisión Nacional Evangélica y poder saludar a todos nuestros televidentes desde Arica hasta Chiloé. Así es, el gusto es nuestro, doctora, le digo en serio. La verdad es que nosotros siempre estamos pensando, ¿no es cierto?, sobre el tema de la salud bucal y por eso lo invitamos a usted, porque es tan importante, doctor, ¿no? Tan importante. Y hoy día la pauta que tengo a conversar con usted, tengo aquí el tema de productos naturales que pueden ser de beneficio para nuestra salud bucal. Por ejemplo, como los antibióticos, los antiinflamatorios, los analgésicos, pero puede ser, podríamos, por ejemplo, ir describiendo cada producto y sus propiedades. ¿Será que usted nos puede contar un poco? Porque mucha gente habla del ajo, del limón, de la ortiga, del tomillo, la ruda, perejil, manzana, manzanilla, el clavo de olor. Cuéntanos usted, ¿qué es de beneficio para nuestra salud bucal en materia de productos naturales? Bueno, todas las anteriores es lo primero que hay que decir, ¿no es cierto? Porque la cavidad oral es la entrada al cuerpo, Claro, ¿no? exacto. Entonces, todo lo bueno y todo lo malo que entra al cuerpo normalmente entra por la cavidad oral. Entonces, hay que saber perfectamente qué es lo que uno hace con su cuerpo, qué es lo que uno ingiere, ¿no? Y eso es lo que mantiene al cuerpo sano o lo enferma. Entonces, Exacto. hay productos naturales que mantienen la salud, otros que son inocuos y otros que son derechamente perjudiciales. Entonces, ojo, o sea, no cualquier cosa uno puede consumir que le vaya a beneficiar. O sea, yo quiero partir, para que terminemos después con lo bueno, yo quiero partir con lo malo. A lo mejor parece un poco obvio decirlo, pero hay cosas que no le hacen bien al cuerpo en términos de la alimentación, de la salud y de la defensa. El té, el café, De verdad. la guaraná. Ay, ay, ay. O sea, todas estas bebidas, entre comillas, energéticas, que lo que hacen es producir un estado de euforia, pero artificial. Es decir, uno se toma un cafecito para no dormir. Oiga, pero dormir es una función esencial. Si uno no duerme lo suficiente, significa que tiene que hacerlo después. Uno puede postergar un poquito el sueño, pero no permanentemente. Es decir, los muchachos en periodo de examen se toman, ¿no es cierto?, una tacita de café, una taza de café bien cargado con cola, por ejemplo, para no dormir. O hoy día van a las fiestas con estas así llamadas bebidas energéticas, llenas de guaraná, de cafeína, etcétera, etcétera. El tabaco, ojo, el tabaco es un producto natural, es una hojita, pero es tremendamente perjudicial, no solo para el estómago, también para la boca por el tema del alquitrán que contiene el tabaco, ¿no es cierto? ¿Y qué decir con la marihuana, no? Hay que hacer una diferencia, por ejemplo, en términos de la hoja de coca. La hoja de coca es tremendamente beneficiosa. No así el extracto de coca, que se llama cocaína, que es tremendamente perjudicial. Porque estamos hablando de la concentración de uno solo de los alcaloides de la coca en 1 millón de veces, ¿no? En cambio, cuando usted consume coca, está usando los veintitantos, 26 alcaloides que tiene la hoja de coca para una serie de funciones metabólicas. Entonces, la hoja de coca sí es beneficiosa, la coca refinada no es No, beneficiosa, pues, ¿no? por supuesto que no. Entonces, eso diríamos en términos de las plantas, los elementos naturales de origen vegetal, que son perjudiciales para la salud bucal, pero también para toda la salud. Ya, aquí nosotros tenemos un producto que a mí no, mucho no me gusta, pero cuando se habla del ajo, cuando uno cocina el ajo para la comida, rico, me gusta, pero hablar como del ajo, como para masticarlo, doctor. A ver, lo que sucede es que el ajo es parte de una familia, ¿no es cierto?, donde está la cebolla, la achalota,
el ajo chilote, ¿no es cierto? Son todos iguales, solo que algunos, mientras más pequeñito el bulbo, más concentrado está, ¿no es cierto? La vitamina C, algunos carbohidratos, algunos aceites esenciales. Lo que Ya. pasa es que además huelen, ¿no es Es. cierto? Entonces, pero el ajo es tremendamente beneficioso para la salud. Es parte esencial de lo que se llama hoy día la dieta mediterránea, que es lo Claro. que se consume en la cuenca del Mar Negro, es decir, España, Italia, Grecia, Tunisia, Egipto, Libia, ¿no? Todo lo que está alrededor de Turquía. Y ellos son conocidos por ser países y ciudadanos que consumen mucho ajo. Claro. Pero no, usted no tiene por qué consumir solo el ajo. Hay hoy día, por ejemplo, pastillas de ajo que no huelen. Ah, claro. Hay también ajo en polvo, que tampoco huele o que huele muy poco. ¿Y qué trae? Y ¿Qué lo más traería como importante. de beneficio el ajo, como el principal beneficio el ajo para nuestra salud bucal Primero, o general? desinfectante. Es un tremendo desinfectante. ¿Ya? Ah. Si usted se fija, a veces a la señora a veces se le queda en el cajón de las verduras una cabeza de ajo olvidado, un diente de ajo olvidado, lo saca 2 años después, está sequito, 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 pero jamás se pudrió. Ah, No le entra la es polilla, verdad, por es decirlo de verdad. alguna forma Claro. vulgar. El ajo tiene una gran cantidad de elementos que matan las bacterias, los hongos, los virus que están cerca de ellos. Ah, ¿Ya? mira. ¿Y el limón también, doctor? ¿El limón? Bueno, el limón sí, pero el limón por una cosa muy especial que es el ácido. El limón tiene Ah. ácido y el limón yo no lo catalogaría como una de las frutas buenas para la boca, porque tienden a desmineralizar el esmalte. Es decir, está bien comer un poquito de limón, pero es bien importante lavarse los dientes después de comer ese limón, porque si no, se provocan desmineralizaciones del esmalte y puertas de entrada para las caries, ¿ya? Ahora, el limón chileno no es tan complicado, porque tiene poco ácido, ¿cierto? Claro. Pero, por ejemplo, el limón que hay en Brasil, que es uno chiquitito, Sí. verdecito, que es tremendamente ácido, Sí. es 2 o 3 veces más concentrado que el que tenemos acá, el amarillo chileno, ¿cierto? Es rico el limón, por supuesto, pero hay que consumirlo con mucho cuidado, Es como dice ¿no? aquí el dicho, doctor, aquí en Chile, tienen un dicho, es bueno el cilantro, pero no tanto. Eso lo dice siempre Es Mario. bueno el cilantro, pero no para tanto, exactamente. Claro. ¿No es cierto? Las cosas es que hay que consumirlas con moderación. Y luego están lo que se llaman normalmente las hierbas medicinales, que esas ya no son básicamente de alimentos, sino son básicamente de curación. Y en esta quisiera nombrar en primero y primerísimo lugar al matico. Ah, ya ven. El matico es, yo diría, de las hierbas de sanación más potentes para las heridas. Y el agua de matico, la infusión de hojas de matico, ¿no es cierto?, sirven para tanto para el exterior como para la cavidad bucal y para cualquiera de las mucosas que tengamos problemas, excepto una, la mucosa del ojo. Del ojo. ¿Ya? Ah, Ahí okay. no hay que aplicar. Ahí lo único que yo recomiendo aplicar es manzanilla, agua de manzanilla, que la vamos a ver inmediatamente posterior. Ya. Pero el matico es extraordinario para curar heridas. En realidad no cura las heridas, en realidad lo que hace es desinfectar las heridas para que el cuerpo se sane solo. Se sane solo. ¿No es Pero cierto? ahí usted está hablando de consumir matico, o sea, el té de matico. No, de ¿No? usarlo como enjuagatorio, de usarlo como para limpiar las heridas, Entonces, si una ¿no? persona tiene una herida, por ejemplo, un afta, se podría decir, ¿no? Que uno Así. generalmente le pueda salir un afta en la lengua. Entonces, uno puede hacer enjuagues de matico, de té de Sí, matico y es. lo que yo recomiendo hoy, Ya. profesor camarógrafo, lo que se puede hacer en este caso es tomar unas hojas de matico. Ya. Le podríamos agregar algunas flores de manzanilla seca. Uno le pone 1/2 litro, 1 litro de agua hirviendo encima, lo tapa con un plato y lo deja que enfríe solo.
solo, sin enfriarlo, sin echarle agua, nada. Ya. Así, todo el vapor que se evapora choca contra el plato y vuelve a caer. Y se concentra entonces la emulsión. Ya. La infusión, perdón. Y eso usted después lo cuela y lo pone en una botella y lo deja en el baño. Eso le dura fácilmente una semana y media para hacer enjuagatorios. Es lo mejor que existe. Ajá, mira qué interesante, porque además algo que no nos va a costar tanta plata, o sea... Barato, natural, de mejor calidad que cualquiera de los enjuagatorios que venden en el mercado. Imagínese, y eso va a ser muy bueno porque si la persona está con alguna afta, algo así que le haya salido la lengua, entonces va enjuagando y eso se le va a ir pasando, porque como es desinfectante... Así es. ¿Y qué bueno, otro? La manzanilla le va inmediatamente detrás, con la gracia de que la manzanilla tiene una serie de elementos curativos que además son anestésicos. La manzanilla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se puede usar en bebés. El método de la infusión es el mismo. Agua hirviendo encima, tapado, qué sé yo. ¿No? Claro, aquí en la imagen tenemos además aceite esencial de manzanilla, que uno lo compra en la farmacia, ¿no es cierto? O en la farmacia que nos estaba auspiciando recién, aceite esencial. Pero, por ejemplo, cuando la guaguita tiene problemas de moquitos secos en la nariz, cuando tiene problemas, lo vamos a decir en chileno, de lagañas, ¿no es cierto? Uh-huh. Los ojitos le tienen una leve supuración. Lo que usted tiene que hacer es hacer este té de manzanilla, ya. Esperar que se enfríe, ¿no es cierto? Este, es preferible hacerlo una vez al día, para que no se vaya a contaminar, y con un algodoncito, me voy a sacar los lentes para mostrarlo, ya. Y vamos a mostrarlo en cámara. Se toma el algodón y se limpia de adentro hacia afuera. Después se bota ese algodón, se humecta otro y se limpia de adentro hacia afuera. Ojo, en la infusión solo de manzanilla, no se le vaya a ocurrir ponerle azúcar, digamos, ¿no es cierto? Solo la manzanilla. Y con eso lo digo porque me ha pasado, ¿ya? De todo ahí en la viña del Señor. Entonces, la verdad es que es importante que para limpiar los oídos con un cotonito, los ojitos, la nariz o incluso la boquita, porque a veces los bebés cuando están amamantando pueden hacer alguna afta, alguna cosa, manzanilla. Manzanilla. Agüita de flor de manzanilla seca. Qué bueno. Entonces, el algodoncito se... pasa de dentro hacia afuera y se tira el algodón. No lo vuelva a pasar. No se pasa dos veces. No se pasa dos veces, ya. Porque si no, saca la mugre, mete la mugre. Saca la mugre, mete la mugre. Claro, obvio. Es lógico lo que dice. Entonces, aunque fuera tres veces, ahí se pasa y se... Tres algodones. Ya. Súper bien, doctor. ¿Y qué otro producto usted indicaría como producto natural para nuestra salud? La menta. La menta. En Chile hay un montón, me imagino que en Brasil y en otros países también, un montón de menta silvestre. La menta poleo, el toronjil cuyano, claro. ¿Ya? Aparte de la menta normal, que es la menta piperita. La menta, con todas las mentas, todas, contienen un elemento que se llama mentol, con el cual se hace el mentolatum, se le pone a las pastas de dientes, se le pone a los ungüentos de distinto tipo. El mentol es uno de los mejores desinfectantes que hay para todo, interno y externo. Es decir, si usted tiene un afta o alguna cosa. Ahora, si usted está en el campo, anda paseando, qué sé yo, y tiene alguna cosa, usted puede agarrar unas hojitas de menta, lávelas, porque siempre están llenas de tierra, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Lávela y la mastica. Tiene el mismo efecto. O se hace una agüita de menta. Uh-huh. Una agüita con el que decíamos, esa es muy buena para aclarar el estómago, porque equilibra el pH, tiene una serie de valores. El mentol, la menta piperita, es probablemente también una de las hierbas que más se ha difundido en todo el orbe. Se usa en la China, se usaba en la antigua Grecia, se usaba en Egipto, ¿no es cierto? Y fue usada por todas las culturas prehispánicas en Chile. Bajo distintos nombres, como decíamos, el toronjil cuyano, y etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de menta. Bueno, ¿alcanzamos uno más, doctor? Otro. Pero por supuesto. ¿Le parece que hablemos del yantén? El yantén es una hierba endémica chilena,
chilena y argentina, en realidad está en todo el sur, en la Patagonia y qué sé yo, y que también es muy buena para todo tipo de heridas. O sea, se usaba en el campo y todavía se vende en las ferias. Ojo, hay que comprar todas estas hierbas en los puestos de hierbas que hay en las ferias libres de cada comuna, de cada barrio. Ya. Porque es el lugar donde no lo van a engañar. El señor que está ahí, que vende estas hierbas, lo hace por muchos, muchos años, ¿no? Y ese señor sabe, o esa señora, digamos, sabe mucho, ¿no? Entonces, cuando compre llantén, cómprelo ahí y se hace exactamente lo mismo y siga las instrucciones del fabricante, digo yo, del caballero que vende en la feria, y sirve para cualquier tipo de curaciones, tanto internas como externas. Ahora, el llantén se usa mucho, mucho, mucho más para curaciones externas que para curaciones internas. Entonces, sí que no hay alguna cosa como decíamos de antes, como la manzanilla, como el matico, podría usarse también llantén, pero es preferible usarlo solo para heridas externas, no mezclarlo con la mucosa, porque es un poco más agresivo. Ah, ok. Ay, doctor, qué bueno los datos que nos ha dado hoy día. Lo único que agradecerle a usted y bueno, y también obedecer ahí lo que está diciendo, porque realmente, primero porque para el bolsillo, o sea, es mucho más barato, mucho más económico, ¿no es cierto? Los productos naturales, y ahí usted está enseñando cómo poder hacerlo, ¿verdad? Así que le agradecemos muchísimo por haber estado hoy día con nosotros. Les quiero decir que el doctor Julio Avelleira, él es dentista, odontólogo, él tiene, ¿no es cierto?, una clínica en Paseo Ahumada, número 6, piso 10, oficina 105, y se llama Sonrisa de Adulto Mayor, pero eso no quiere decir que no atiende a los adultos menores. Atiende a todos, ¿cierto, doctor? Así es. Así que todos son bienvenidos. Todo bienvenido. Entonces estamos ahí invitando a todos los que, si usted necesita, ¿no es cierto?, una revisión, si usted necesita que lo vean, que le den una muy buena atención, no dude. El doctor Julio Avelleira ahí con su equipo va a estar totalmente inclinado a que usted resuelva su problema. Muchas gracias, doctor. Que Dios le bendiga mucho y hasta la próxima. Un gusto. Esperamos vernos pronto en estas mismas pantallas. Así es. Hasta pronto, doctor. Bueno, nos vamos a una pausa entonces. Son las 10 de la mañana con 34 minutos y ya volvemos con Carmina Flores. Ella nos va a hablar sobre el turismo. Y eso es muy importante porque los que están pensando en vacacionar, ¿no es cierto? Este blog es, pero efectivo para ti. Así que ya nos vemos cortito.